que desde Canal 7 y Grupo América seguimos intentando difundir acciones solidarias como la que nos va a traer ahora Julián Chabert. Sí, y Julián nos tiene acostumbrado a este tipo de notas realmente muy pero muy lindas por la tarea social de gran parte de la comunidad. Julián, te saludamos aquí en el mediodía. Bienvenido. Hola, Juli. Compañeros, ¿cómo están? Estoy en Tres Esquinas, Pedriel. Si no se ubican, cuando vas por la ruta 40, pasás el río hacia el sur. Estoy del lado oeste. Acá, en esta zona de Tres Esquinas, hay muchísima necesidad. Estoy en el comedor Sueñito de Ángeles, como dice el cartel. Hola, Beta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a entrar. Ya está saliendo la comida. Hola, Jessica, vamos a aprovechar para mostrar esto. ¿Bebida? ¡Uy, cuánto! La comida de la Terre, que ya les voy a mostrar la olla, y el pan. Cada familia se está llevando. Vení, porque se te va a caer. ¿Quién lo ayuda? No lo va a poder llevar. Cada familia se está llevando su ración, la comida y la bebida. Hola, Jessica. Permiso, pasamos al comedor. Venimos a hacer esta nota. ¿Se acuerdan que hicimos la nota de la Terre, de lo que era la comida deshidratada? Ahora vas a ver la comida ya hecha, preparada y lista para servir. Permiso, buen día. ¿Se acuerdan de la Terre? ¿Se acuerdan de esta marca que yo les dije? Así llega la comida a los comedores. Vení, Gerardo, ¿alcanzás a tomarlo? Sí. Esto es arroz con verdura deshidratado. Y ahora lo vas a ver cómo sale para servirla. Yo te había pedido una cuchara porque lo quería probar. Permiso, permiso. Yo les dije que es comida de alto valor nutricional, pero que también es comida muy rica. ¿Qué le has puesto? ¿Le has puesto carne molida? ¡Qué maravilla! ¡Qué permiso, eh! Sí, sí, esta cuchara es para mí, para nadie más. Mirá lo que es. Para los comedores esto es... ¡Ay, que está caliente! Esto es maravilloso porque es comida de muy alto valor proteico. Quédate con la gente que entrevistó al presidente Daniel Sauretti. Bueno, Daniel, estuvimos en tu fábrica. Me dijiste, queremos llegar a 50.000 raciones, van por 8.000, o sea, les está yendo bien, pero necesitan una mano todavía. No es lo mismo estar en la fábrica que ver lo que la comida hace en la gente que muchas veces, si no come en el comedor, no come en la casa. Sí, es verdad esto, y bueno, estamos muy contentos por haber podido cumplir con la primera parte, con la primera entrega. Así que bueno, seguimos trabajando duro y la semana que viene seguiremos haciendo entrega a los distintos comedores de la provincia, porque son muchos, se han agregado muchísimos comedores. Mucha necesidad también. Mucha necesidad. Contento porque podemos cumplir, pero preocupados por la necesidad que hay. 50.000 raciones, esto, o sea que estamos en un quinto de la campaña, a seguir poniéndole ganas. Sí, sí, entonces le pedimos a todos los mendocinos que puedan colaborar. Vamos a decir una cosa, el trabajo de ustedes lo están donando todas las máquinas y están, la gente va a pagar 10 pesos la porción, o sea, es la posibilidad de por 10 pesos darle una porción a algún mendocino que lo necesite. La comida es muy rica, de un alto valor proteico, solo necesitamos más mendocinos solidarios. Exacto, más mendocinos solidarios para poder cumplir con las 50.000 raciones, que es la primera etapa, ¿no es cierto? El objeto de la primera son 50.000 raciones y después veremos cómo seguimos. Va a salir bien. Chicos, Facebook y Instagram, la cooperativa La Terre, para hacer esto realidad. Me quedo con Jessica, que está trabajando, que está llevando la comida. Dame un poquito de atención. Bueno, tu comedor. Ustedes tienen una historia muy particular. Una familia que no tenía un comedor, que vieron la necesidad que había en el barrio y dijeron, algo tenemos que hacer. Exactamente, eso es lo que nosotros hicimos. Le damos de comer a 185 personas, ¿no es cierto? Entre niños, grandes y abuelos. Bueno, y trabajando todos los días con esta necesidad. Todos los días se trabaja con esta necesidad y realmente nosotros no tenemos mucha colaboración, así que nos cuesta un poquito tener todos los días la comida, gracias claro, a Dios. Hay muchos comedores que trabajan 3 veces por semana, ustedes trabajan todos los días. De lunes a viernes, todos los días. Todos los días se le da el almuerzo a los chicos, a la gente grande, a los niños, a todo el mundo. Digamos. ¿Probaste la comida de La Terre? Es una comida rica que sirve. Perdón, ¿el cocinero dijo? Exquisita. Muy, muy. Cocinero, y la otra vez probé lo que vos hacías y era muy bueno. Es de buena calidad, esto, ¿no? También es muy, muy bueno. Y muy rápido de hacer y muy... Lo agiliza mucho el trabajo de nosotros, que venimos a las 8 de la mañana. Esto lo agiliza, salía más rápido
la cocción, todo. Viene perfecto. Es muy bueno para nosotros, para los comedores sería muy bueno esto. Chicos, felicitaciones a todos, a la gente de la Terre por una campaña tan importante, a la gente del comedor. Tenés Instagram y Facebook de la Terre y tenés el teléfono del comedor Sueñito de Ángeles, porque evidentemente toda la ayuda que puedan recibir de los Corazones Solidarios mendocinos es absolutamente necesario en este momento tan difícil que estamos discutiendo. Ir a fase 1, no movernos de nuestras casas, pero yo siempre se los digo, en los barrios humildes, la principal preocupación es el plato de comida y el virus, lamentablemente, está en segundo lugar. Muchas gracias, Julián. Excelente. Seguramente muchos compañeros, muchos mendocinos solidarios acompañarán esta iniciativa. Gracias, Juli.